El impuesto automotor se convirtió en el primer semestre del año en la renta compensatoria de los principales impuestos departamentales, que por efectos de la pandemia registran una disminución de entre el 12 y el 65%. El director de Hacienda del Valle, José Fernando Gil, señaló que, si bien por consecuencia de la pandemia se vaticinaba que todas las rentas iban a disminuir en un 40%, el comportamiento de la mayoría de ellas ha sido mejor de lo esperado. En el caso del vehículo automotor, nosotros pensábamos que podíamos estar en un 20 en un 25% debido al comportamiento histórico de los contribuyentes que se han venido mejorando. Hoy en día lo tenemos caído en un 2.5%, pero ese 2.5% no es significativo porque comparativamente lo que hemos recaudado a 30 de, de 31 de julio de este año, de 2020, con respecto al 31 de julio del 2019, hemos recaudado 121 mil millones de pesos, mientras que en el 2019 teníamos 124 mil millones de pesos, y eso que en el 2019 ya se habían causado los tres vencimientos del impuesto. Acá nos falta uno. El gobierno departamental espera que al cierre del recaudo del impuesto automotor ingresen a las arcas del Valle entre los 155 mil y 165 mil millones de pesos. Una cifra récord a pesar de la pandemia que se ha dado gracias a las herramientas tecnológicas para hacer pagos desde casa de una forma fácil, ágil y segura. A finales del año pasado se implantó una plataforma tecnológica suministrada por la ART que le permite al, al contribuyente todas las contribu hacer todos los, las, eh, tener todas las facilidades de pago para, para poder pagar, declarar, liquidar y pagar su impuesto sobre vehículo automotor. Esto inclusive le permite hacerlo desde su casa. Adicionalmente el contribuyente puede descargar la app en su dispositivo móvil que le permite realizar la gestión del impuesto vehicular. Las plataformas, según los resultados de una encuesta respondida por 39.607 usuarios, generan un grado de satisfacción del 60% como excelente, un 30% bueno y tan solo el 3% en el rango deficiente. La gobernadora Clara Luz Roldán y el Comité Territorial de Justicia Transicional aprobaron el Plan de Acción Territorial PAT para las víctimas del conflicto armado. Con 88 metas y acciones, el Comité en Pleno aprobó el componente programático y el componente presupuestal, que se encuentra en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Hemos tenido dos elementos importantes: uno, mirar todas las condiciones de seguridad de víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca, solo lo hemos hecho con los organismos de seguridad. Y segundo, lo más importante, la aprobación del plan de acción territorial del Valle del Cauca para las víctimas del conflicto armado, producto del plan de desarrollo del Valle del Cauca Invencible, donde va a haber 86 mil millones de pesos para las víctimas del conflicto armado en los cuatro años del mandato de la gobernadora Clara Luz Roldán. El PAT busca avanzar en las garantías para las víctimas del conflicto armado en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, vivienda, generación de ingresos, seguridad alimentaria, infraestructura y cultura, entre otros. Lo que tenemos es un plan año por año, donde diferentes componentes, donde se hace una inversión de todas las secretarías para las víctimas del conflicto armado, lo que tiene que ver con reparación, en lo que tiene que ver con reconocimiento, atención a las víctimas y lo que tiene que ver con la seguridad de las víctimas del conflicto armado. Otro aspecto importante del PAT está en la garantía de seguridad a las víctimas del conflicto armado en la región. Quedó definida que tenemos que llevar a cabo una reunión con Fiscalía, Unidad Nacional de Protección y el Departamento del Valle del Cauca para operacionalizar la ruta de atención en lo que tiene que ver con la prevención y protección de eh, los, todas las, aquellas personas que participan de este Comité Territorial de Justicia Transicional. Es así como la gobernadora Clara Luz Roldán busca mediante la consolidación del Plan de Acción Territorial asistir y reparar a las víctimas del conflicto armado y la construcción de la paz territorial. La secretaria departamental de salud, María Cristina Lesmes, indicó que ante el comportamiento del contagio de coronavirus que presenta un crecimiento paulatino, el Valle del Cauca hoy está en capacidad de brindar atención en las unidades de cuidado intensivo a pacientes de otras regiones que así lo requieran. Como tenemos una ocupación de camas que bajó del 75%, vamos a empezar a atender a personas que están en el vecindario, que tienen colapsadas las unidades de cuidados intensivos y que nosotros podemos atender especialmente en las eh, unidades que tenemos fuera de Cali. Vamos a dejar Cali para nosotros porque la ciudad de Cali ha acumulado un número muy importante, ya casi 30.000 personas eh, con COVID y podemos tener pues, una necesidad mayor que la que tenemos en Tuluá, en Buga o en Palmira. Actualmente el Valle del Cauca cuenta con 1.071 camas UCI habilitadas para atender pacientes con COVID-19 y otras patologías. Tenemos unidades de cuidados intensivos en Cartago, en Tuluá, en Buga, en Buenaventura, en Cali y en Palmira y tenemos cupo en todas partes. Tenemos el 100% de nuestras personas que requieren UCI atendidos y eso pues también nos ha ayudado porque el tratamiento ha empezado rápidamente. Y las personas que requieren hospitalización también han encontrado su cama. De otra parte, la funcionaria indicó que el porcentaje de personas recuperadas del coronavirus llega al 85% en el departamento, mientras la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad se mantienen estables. Desde la gobernación del Valle del Cauca queremos vincularnos a esa hermosa campaña que han iniciado nuestros jóvenes de Parchate por los 42. Menos balas. Más vidas. Con este mensaje de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, la administración departamental en el marco de la conmemoración de la Semana de las Juventudes se suma a la campaña Menos Balas, Más Vidas, liderada por jóvenes del departamento. La iniciativa tiene como propósito difundir un mensaje de respeto por la vida y un llamado al gobierno nacional para la creación de más espacios recreativos, deportivos, innovadores, de emprendimiento y culturales. Hoy, todos los jóvenes de diferentes territorios padecemos una situación de inclemencia y es la tasa de mortalidad y cómo nos masacran en los diferentes territorios. Por eso necesitamos que todos los jóvenes nos unamos a menos balas y más vida. En el inicio de la programación, la Secretaria de Desarrollo Social y Participación del Valle del Cauca pidió un minuto de silencio para rechazar los actos violentos que han cobrado la vida de jóvenes en los últimos días. Vamos a tener ejes temáticos. En cuanto a temas animalistas, cultura y deporte, eh, un diplomado para los jóvenes, emprendimiento y desarrollo empresarial para la juventud. Valle Cauca. Las personas que quieran participar de las actividades que se extenderán hasta el próximo viernes 21 de agosto pueden acceder a las transmisiones a través del Facebook sec.dezaparty/slash o el Instagram desarrollo social valle estamos acercándonos al pico de la pandemia y es ahora cuando debemos demostrar que somos un valle invencible lo que nos hace un valle invencible es nuestra unión y nuestra fuerza pero no podemos bajar la guardia por eso te invito a que uses bien el tapabocas usemos todas las medidas de precaución y al mismo tiempo si no tienes que salir de casa quédate en ella y cuídate lo haces por ti por tu familia y por todos los valles caucanos. somos imparables eso nos hace un valle invencible